Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal de lluvias? Aquí en mi zona está lloviendo poco. ¿Cómo están ustedes? Aquí no está lloviendo. No está lloviendo. Ok. Qué bueno. Por este lado, sí. ¿Verdad? Es que hay zonas en que sí llueve y otras zonas pues que no. Pero primero Dios, ¿verdad? Tomamos las medidas de precaución, nos resguardamos en casa siempre que podamos. Así que me da mucho gusto, sean bienvenidos. Solo no sé exactamente cuántos participantes vamos a tener, pero vamos a esperar unos minutos a los demás por si hay algún problema de conexión. De pronto hay problemas de internet, hay problemas con el equipo, hay problemas de energía. Entonces hay cosas que son como de caso fortuito, ¿verdad? Que no las controlamos. Vamos a esperarnos un momento. Porque no oigo. Muy bien, buenas noches. Iniciamos.
Ya les dimos unos minutos de espera. Según el grupo de WhatsApp, hay 26 participantes, claro, incluidos los de inglés corporativo, pero me parece ahorita hay 16 participantes, así que ya les dimos los minutitos de espera, así que vamos a iniciar. Ya pudieron observar, mi nombre es Delmi Figueroa, ya he venido trabajando este curso en sus diferentes niveles, así que me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, con este grupo, y espero que vayamos interviniendo, interactuando, de manera que usted pues le saque provecho a este tiempo que usted está invirtiendo y que le saque provecho a su vida cotidiana, a sus labores diarias. Definitivamente ese es el objetivo. Así que estoy a la orden, estoy para servirles. Yo puedo estar desarrollando la clase, pero ustedes si tienen alguna interrupción, no me molesta, no hay ningún problema. Usted puede activar su micrófono, puede escribir en el chat, de manera que podamos entendernos, ¿verdad? Así que antes de iniciar, sí quisiera saber con qué grupo estoy, con quiénes estoy trabajando. Así que una breve presentación, usted me da su nombre, usted me explica un poquito lo que hace, ¿verdad? Para poder entendernos mejor y saber con quiénes estamos. Voy a iniciar con Edgar Martínez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Edgar Martínez. Soy supervisor de una granja de diferentes especies. Excelente. Muchas gracias, Edgar. Mónica Díaz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Mónica Díaz y espero aprender mucho de este curso. Hace mucho tiempo que quería tomar algo similar. Excelente, qué bueno. Gracias, Balmoris. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Contarles que, bueno, me dedico a supervisar obras eléctricas y espero que lleguemos al final y saquemos el mejor provecho de este curso. Así es. Gracias. William Lobo. Buenas noches. William Quinteros les saluda. Yo trabajo en Leche Salud, supervisor de personal, y espero aprender algo del curso. Claro. Gracias. Sí. Jessica Ortiz. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Ortiz y me desempeño en ejecutiva de ventas. Y pues la idea es poder aprender, ¿verdad? Y llegar hasta el final. Claro. Muy bien, gracias. Jimmy Cañas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Orellana. Trabajo en Rico del Salvador como asistente de bodega y distribución. Y pues el objetivo de todos en común, aprender. Un comentario, ingeniero. Yo me conecto a veces de los dispositivos porque en mi computadora a veces les falla la cámara. Ok. Ajá, está. Entonces por eso es que va a haber dos Jimmy. De acuerdo. Más, pero por el requerimiento de tener la cámara encendida por parte de InstaFor, por eso es que no espero no haya inconveniente. Sí, espero que no. Fíjense que les comento, yo únicamente soy como la instructora del curso, luego toda la parte técnica, ya ustedes ya se dieron cuenta, pues se maneja institucionalmente con inglés corporativo, toda la parte de soporte, incluso cuando les tienen que revisar calificaciones, son ellos, así que yo estoy para impartir sobre todo el tema a desarrollar en la clase, ¿verdad? Pero muchas gracias por comunicar, yo lo sé, ¿verdad? Yo como, eso sí, yo lo estoy viendo, ¿verdad? Los participantes,
Así que gracias por anticipar y decirme, Jimmy. Muchas gracias. Bien, seguimos con Xavier Castro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo actualmente estoy en el área de producción de una fábrica de textil. Y pues, como todos, el hecho es estar acá es tratar de aprender. Y aprovechando la intervención, quería preguntarle, en el video de la semana pasada, alguien preguntaba qué tipo de versión de Excel debería tener uno en su computadora como para ir junto con el programa. No sé si nos podría ayudar con eso. Fíjese que yo voy a estar presentando las Excel 2021. Hay algunos que tienen el Office 365, el Office 2019 es aceptable, el Office 2016 es aceptable. Creo que versiones anteriores a esa, pueda que no haya muchos cambios. Sí hay más funciones. Creo que en este nivel básico no nos afectaría quizás una versión anterior a 2016. No se entendería que una versión anterior a esa, no sé si es que tienen, por ejemplo, ¿se tiene una anterior a 2016? Pregunta. Sí, mi computadora está desactualizada, tiene creo que una 2010. Ajá. Fíjese que como en este nivel básico, puede ser que algunas cosas no estén tan diferentes. Ahora, cuando ya se encuentre en el nivel intermedio, en el nivel avanzado, muy probablemente hayan algunas diferencias. No que no existan funciones en la versión 2010, pero las mejoras que Office hace son de mejoras de funciones y algunas en mejoras de apariencia, las ubicaciones de las funciones. Incluso hay mucha más ayuda en las versiones recientes. No que sean diferentes, pero sí, cuando se encuentren los niveles posteriores, pueda que sí. Pero yo le puedo compartir un enlace para que usted pueda descargar la versión de Office 2021. No es tan difícil instalarlo. Se lo voy a compartir, si gusta. Ahí estoy en el grupo, ¿verdad? Pero le voy a dar mi número para que me envíe un mensaje y yo a la vuelta le voy a enviar, a lo mejor no ahorita, no inmediatamente, porque llevo otro grupo, ¿verdad? Entonces, pero probablemente más tarde o mañana yo le comparta el enlace para que usted pueda descargar una versión reciente de Office. Y nos estemos entendiendo mejor, ¿verdad? Así que, como le digo, de momento en el nivel básico pueda que no haya inconvenientes, sin embargo, la recomendación es que estemos actualizados. Ahora, va a depender también del sistema operativo que se tenga en la computadora, ¿verdad? Okay. Bueno, por ejemplo, ahorita el Windows 11 no en todos los equipos se puede descargar, pero Windows 10 sí. Pese a que Windows 10 se puede descargar en varios equipos, en muchos equipos, hace que el equipo se nos vuelva un poco lento también cuando hacemos la instalación. Entonces, ahí tiene que valorar, ¿verdad? Y si no, en este nivel, pues no hay problema, usted se queda. Y si no, ahí usted me va preguntando, ¿verdad? Mira, usted lo va haciendo así, pero yo aquí no lo encuentro porque algunas veces algunas funciones están como ubicadas en otros menús, en otras pestañas. Y es un poco diferente. Bueno, está bien, gracias. De acuerdo. Bien, seguimos con Yesenia Funes. Okay. Buenas noches a todos. Mi nombre es Yesenia Funes y soy auxiliar de aduana. Excelente, mucho gusto, gracias. Verónica Zúñiga. Sí, buenas noches. Yo trabajo en un operador logístico, Pan American Logistics Group, en el área de ventas. Excelente, gracias, bienvenida. Alejandra Cubías. Ah, quizás no nos está
está escuchando Alejandra. ¿O sí nos estará escuchando? Bueno, no escuchamos. ¿Podemos dejarla para después, Alejandra? Creo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mayra Cubillas. ¿Sí? Sí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Mayra. Y bueno, no sé, a lo mejor quizás hay problemas con audio, pero igual, ¿verdad? Pueden utilizar el chat para cualquier información, alguna cosa que quieran comunicarnos. Pero bueno, mucho gusto, bienvenida. Eileen, ¿verdad? Eileen González. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, no sé si me escucha. Sí, escucho a Alejandra, ¿verdad? Ah, ok. Vamos a darle espacio a Eileen, que se presente Eileen en este momento. Hola, buenas noches. Soy Eileen y trabajo para el área de marketing de una clínica. Ok, bienvenida. Sigue Gabriela Córdoba. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Córdoba. Yo trabajo en un call center que se llama Telus, en el área de calidad. Y pues yo espero aprender de Excel básico, ya que quiero seguir creciendo en la empresa y pues esto es una buena herramienta para poder lograrlo. Exacto. Bien, gracias. Edgar Martínez ya se presentó, ¿verdad? Sí, ya me presenté. Sí. ¿Y William Lobo? Sí, ya. A ver, vamos a ver aquí quién sigue. Valmoris, Mayra. Mayra Guevara. Quizás hay inconvenientes, pero podemos seguirlo después. Mario Reyes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mario Reyes Mejía. Trabajo como asesor y promotor de marca y espero aprender. Correcto. Ok, muchas gracias. Ok. Michelle Galdames. Hola, buenas noches. Hola. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Michelle Galdames y pues estoy en el área de analista de recursos humanos. Y pues tengo muchas expectativas, ¿verdad? Igual muchas ganas de aprender. Así que bueno, aquí espero que todos nos apoyemos, ¿verdad? Exacto. Qué bueno. La gana es la principal. Excelente. Gilsen, creo que es así, ¿verdad? Hola, buenas noches. Hola. Soy Gilsen Castillo y trabajo para PLG División Aduanas como asistente contable. Excelente, gracias. Veamos aquí, continúa Ángel Mendoza. Ok, Ángel, quizás tiene algún inconveniente, vamos a ver acá. María Marta.
Ok, tampoco escucho. Pues allí es como claro, ¿verdad? Algunas veces tenemos inconvenientes técnicos y no es porque nosotros queramos. Bien, nuevamente bienvenidos, mucho gusto. Así que espero que, como les decía al inicio, aprovechemos el tiempo de la mejor manera, que la inversión en tiempo que usted está haciendo, pues realmente le saquemos provecho y usted pueda aplicarlo a su vida laboral, a su vida cotidiana. Bien, entonces vamos a desarrollar el nivel básico, el Excel básico. Y ya pues, Delmi Figueroa, estoy a la orden. Bien. Tenemos entonces, vamos a hablar este día sobre conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Ahí tenemos que es Excel, lo que usted tiene en la plataforma. Pues sabemos que es un programa informático desarrollado y distribuido por la compañía o la corporación Microsoft. Se trata de un software o programa que permite realizar tareas contables y financieras. Microsoft en realidad pensó en las áreas contables y financieras para desarrollar este programa informático de Excel. Entonces, vamos a decir que Excel es una hoja de cálculo desarrollada por la empresa antes mencionada que forma parte del paquete Office. Office lo tenemos en todo lugar, a pesar que los programas de oficina hay, no solamente están los de Microsoft, sino que también hay otros, más estamos muy acostumbrados a ver solo los programas de Microsoft. Entonces, cuando decimos el paquete de Office, que hemos utilizado Word, que es el que se llama en Microsoft, en Office, o el procesador de texto, presentaciones, un programa para proyectos, ¿verdad? Y hay como muchos hermanitos de Excel, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, entonces, este programa nos ayudará a trabajar con datos numéricos. Y pues, la ventana de Excel, que le llamamos hoja de cálculo, que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos, y lenguaje de programación cuando usted ya esté cursando el nivel avanzado. Entonces ahí tenemos la ventana que más adelante vamos a ver sus partes. Y dentro de los conceptos básicos, a esa parte cuadriculada que nosotros vemos, que son pequeños rectángulos que se nombran como celdas, que es la intersección entre filas y columnas, servirá para ingresar datos. Entonces, cada una de esas celdas o pequeños rectángulos tiene su nombre, cada uno, compuesto por su nombre de columna y su nombre de fila. Es, por ejemplo, A1, C2, E9, ¿verdad? Que esos son nombres de celdas. La ubicación de cada una de las celdas. Y el rango, que es como lo muestra la imagen, que es un conjunto de celdas adyacentes. Pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Entonces, hay una celda activa de... Cuando nosotros ingresamos a Excel, de manera predeterminada, aparece que la celda activa es la A1. Casi siempre es esa. A1, allí aparece la celda resaltada, que es la celda activa donde nosotros ingresamos cualquier tipo de dato o cualquier tipo de información. En la imagen usted ve, hay un rango activo también, que es el rango que está actualmente seleccionado, que es el rango de la C2 hasta la
E9. Entonces, los rangos los separamos por dos puntos. Entonces, si nosotros ya nos vamos a dar cuenta a medida lo vayamos desarrollando. Entonces, si tuviéramos que escribir este rango, lo escribiríamos C2, dos puntos, E9. Entonces, se nota que la celda activa en este rango es la C2 y el rango activo. Ahora tenemos también que denominamos filas a las que están ordenadas. Las filas son horizontales, que están representadas por números, que llegan hasta el 1.048.576 filas. Y las columnas, que esas son verticales, que están representadas por letras, desde la A hasta la Z, y luego continúa la combinación AA, AB, AC, y así sucesivamente hasta llegar a la combinación de letras XFD, de tal forma que tiene 16.384 columnas. Entonces, en esta imagen está seleccionada la columna B y la fila 3 y la intersección. A ver, aquí tenemos la intersección, es la B3, es la celda B3. Bien. Y tenemos entonces la distribución de la ventana de Excel. Ingresamos a ella y debemos conocer cada parte de ella. Todos los programas, lo primero que nos vamos a encontrar en su esquinita va a ser el icono que le representa. Usted ve que es una X verde. Entonces, cada programa va a tener en su esquinita su icono. Luego continúa la barra de acceso rápido, que puede ser personalizable. En esta imagen se ve que está el botón guardar, están los botones de deshacer y rehacer, que están inactivos. Inactivos porque no, si ya se hubiese escrito algo, se activaría el deshacer y el rehacer. Pero si está en gris es porque no ha habido una acción previa. En esta barra de acceso rápido igual podemos personalizar y dejar iconos allí para que podamos acceder a ellos de manera más fácil. Esta también se llama la barra de cintillas o las pestañas. Algunas veces decimos la cinta archivo, inicio, el menú cinta o la barra de menús, o la pestaña insertar, diseño de página, fórmulas y las que contienen. El menú archivo, inicio, insertar, diseño de página, generalmente lo tienen la mayoría de programas. Comienzan a cambiar de acuerdo y dependiendo de los programas, comienzan a cambiar a partir de la cuarta pestaña, donde la pestaña fórmulas es bien particular de Excel. Obviamente no lo vamos a encontrar en un procesador de textos o en una presentación de diapositiva. El menú datos, revisar, vista, complemento. Y en la barra de título también usted puede apreciar en cualquier ventana de cualquier programa que se encuentra el nombre del archivo. En este caso, el nombre del archivo, como Excel automáticamente le coloca libro 1, porque es un libro compuesto por hojas.
Entonces aparece el nombre del archivo y aquí usted puede darse cuenta cómo se llama el archivo en el que usted está trabajando. Usualmente los nombres que le damos a los archivos es algo que asocia su contenido, algo que tenga que ver a su desarrollo para que yo recuerde qué hay en ese archivo. A continuación, observa el nombre del programa, que en este caso, Microsoft Excel. Luego tenemos el icono de ayuda en el que usted puede activarlo y escribir si usted anda buscando una función en particular, una acción en particular, una herramienta, pues usted puede perfectamente ir al icono de ayuda y ahí puede, le va a devolver resultados. Y claro, los botones de control, como en cualquier programa, el minimizar, para que la ventana se convierta a botón en la barra de tareas, ya sea maximizar o restaurar. Para los que tengan Windows 11, esto ha evolucionado las herramientas de maximizar y restaurar. Y claro, el botón cerrar, conocido como la X. Luego tenemos la barra de contenido de celda, que es esta barra blanca, en el que allí a medida nosotros vamos ingresando contenido a la celda, también lo vamos viendo en la barra de contenido de celda, que aquí hay una pequeña ayuda que dice barra de fórmulas. Cuando nosotros escribimos una fórmula en una celda, vemos el resultado en la celda, pero la fórmula la vemos en la barra de fórmulas o en la barra de contenido de celda. Ya las columnas representadas por las letras del abecedario. Las barras de desplazamiento, tanto vertical y horizontal. El zoom, cuando queremos nosotros ver o tener un panorama general de la página o de la hoja. O acercar un poco más la vista para no forzarnos a veces. Y aquí están las vistas distintas que se pueden darle a la hoja. Esta es la barra de estado donde dice listo, que usualmente se va a encontrar ahí, ¿verdad? Cuando ya esté en el nivel avanzado, que ya va a ver otras cosas aquí en la barra de estado. Por ejemplo, cuando ya vea macros. Están los botones de desplazamiento de hojas, tanto para la siguiente hoja o para la primera o última hoja. Las filas, ya sabemos, representadas por números. El botón para seleccionar todas las celdas. Si yo quisiera seleccionar toda la hoja, aparece este botoncito que está antes de la A y antes del 1. Que si presionamos ahí, se selecciona toda la hoja. Aquí está la pestaña de las hojas. Usualmente nos va a aparecer tres hojas de manera predeterminada, más podemos ir insertando más hojas. La celda activa, que de manera predeterminada es la A1. El asistente de funciones, cuando presionamos en FX, nos aparece un cuadro de diálogo en el que están todas las funciones disponibles. Y esas son las que difieren de acuerdo a las versiones. Si hablamos de una versión 365, hablamos de muchas más funciones que hablar de un Office o de un Excel 2016 o 2010. El nombre de la celda, ¿dónde nos encontramos ubicados? En A1 en este caso, si yo hiciera clic en G7, aquí aparecería G7. Ese es el nombre de la celda en el que estamos ubicados. Y las herramientas de cada cintilla. Aquí están los grupos de herramientas con sus herramientas de esa categoría. Portapapeles, fuente, alineación, número y posteriormente usted va a ir viendo cada una de ellas. Ahora, para ingresar datos a las celdas, podemos hacerlo ya sea directamente en la celda o hacerlo en la barra de fórmulas. Quizás es más cómodo hacerlo directamente en la celda.
Así sabemos nosotros cómo vamos ingresando la información y cómo va quedando. Pero también tenemos como dos maneras de verlo. Tanto en la barra de fórmulas como directamente en la celda. Las formas de ingresar a Excel. Cuando instalamos el Office, nos aparece, nos pregunta si queremos un acceso directo en el escritorio de la computadora. Entonces, pues, solo presionamos doble clic en el icono para que Excel se abra. Y otra manera es el icono en la barra de tareas. Nos aparece en la barra de tareas, la barra de tareas es donde tenemos el menú inicio, donde está el reloj, donde está la fecha. Allí usted puede también tener el icono de Excel en la barra de tareas para ingresar. La otra manera es que en la barra de búsqueda de Windows, ya en los Windows desde el 7, hasta el 11 en el que estamos, pues ya cuenta con una barra de búsqueda en la que se nos facilita muchísimo. Solo escribimos lo que andamos buscando y pues ya tenemos la lista de programas instalados. Esa es otra manera de acceder a Excel. La otra manera de acceder a Excel es presionando la tecla Windows más la tecla R, la tecla de la ventanita más la R. Y en este cuadro de diálogo, usted escribe Excel, aceptar, y así ingresa. Esa es otra manera. Y la otra manera sería, pues, abrir un archivo que ya esté guardado. Pues, de esa manera también usted puede ingresar. Así que esas son las formas de ingresar a Excel. Ok. Voy a, en las formas, les decía, a ver, voy a darle un escape acá. Por ejemplo, si quisiéramos, les voy a compartir. Por ejemplo, este es el escritorio y en la barra de tareas yo no tengo el acceso directo. Entonces, hago clic derecho en el icono. Tenemos una opción que dice anclar al inicio. También dice anclar a la barra de tareas. Entonces, anclar al inicio, si yo presiono el botón inicio, aquí no me aparece. Entonces, sin embargo, yo puedo escribir, ¿verdad? Excel. Y ya usted solo presiona y entra. La otra forma que les decía, Windows R, escribe Excel, enter y entra. Entonces, si yo presiono anclar a inicio, pareciera que no pasó nada, pero me lo dejó aquí. Cuando presioné anclar al inicio. Ahora, si yo clic derecho, anclar a la barra de tareas, ya me aparece en la barra de tareas para tener un acceso más rápido. Y procedo.
A mí me abre esto porque lo dejé como una plantilla, pero a usted, generalmente Excel abre con su libro en blanco. Entonces, aquí tenemos, a ver, lo que yo hice acá es que presioné Control R. Control R es para cerrar el libro, pero no la aplicación. Entonces aquí ya nos aparece en la barra de acceso directo que lo único que está activo es el icono. Perdón, el icono de nuevo, perdón. Perdón, he estado con tos, así que disculpas. Lo único que aparece entonces es el icono de nuevo. Precisamente todo aparece inactivo porque no hay un libro abierto. Entonces, cuando yo presiono, claro, se nos abre el libro y automáticamente la hoja 1. Entonces, nos aparece el icono también en el que podemos agregar hojas nuevas. Ahora, si yo presiono las teclas Control más flecha abajo, de una vez se va a la última fila, que es la fila 1.048.576. Si yo presiono Control Inicio, voy de nuevo a la celda A1. Si yo presiono Control flecha hacia la derecha, voy a la última columna disponible de la hoja de cálculo, que es la XFD. Y con Control Inicio, me voy a la celda A1. Presiono en este icono de hoja nueva y tengo dos hojas. Me encuentro en la hoja 2. Si presiono Control Repag, me muevo a la hoja 1. Si presiono Control A de Pag, me muevo a la hoja 2. Si presiono el más, a ver, aquí estos controles a veces me molestan, estos controles, los de Zoom. Pero si presiono el más, tengo la hoja 3 y me voy desplazando. En hojas anteriores, Control Repag, Control Repag, y me voy desplazando a las hojas anteriores. Me quiero ir, por ejemplo, voy a agregar otra hoja. Y la hoja se insertó después de la hoja activa. Pero si nosotros no la queremos allí, hacemos clic y arrastramos para que se ubique la hoja al final, si es que yo lo quisiera así. Entonces me voy desplazando por las hojas. Control Repag, Control A de Pag. Si yo quisiera copiar la hoja, presiono clic derecho, mover o copiar. Y aquí me sale este cuadro de diálogo. Mover hojas seleccionadas al libro 1 porque es el único libro que está abierto. O quiero en un nuevo libro. O le digo que esa hoja, lo que estoy queriendo copiar o mover, depende. Puede ser que esta hoja se mueva al final. Como estoy en la hoja 4, muy probablemente no tenga sentido si la quiero mover nada más. Pero si quiero crear una copia, pues activo la casilla. Presiono aceptar. Y tengo la copia de la hoja 4.
a estas hojas, también les podemos cambiar el nombre, ya sea presionando doble clic y le cambio el nombre, o clic derecho y le cambio nombre. Entonces acá yo digo, ok, nombre 1. En las hojas nosotros podemos tener, por ejemplo, nombres de personas, nombres de meses, nombres de año, nombres de productos, etc. Lo que se tenga que manejar en hojas. Nombre 1. Nombre 2. Y también podemos cambiar el nombre, el color de las pestañas. Clic derecho, color de pestaña, y comienzo a asignar colores. Por ejemplo, este color rojo oscuro para el nombre 1. Hago clic en la siguiente hoja, color de pestaña, color púrpura. Y así vamos a ir diferenciando. Cuando tenga que ingresar datos, si yo ingreso texto, esto es, ahí estaba escribiendo en otro lado, me fui al cuadro de nombres, que también usted va a ver más adelante que las celdas no necesariamente se van a llamar E3, G13, M8, no necesariamente. Usted puede asignarles un nombre que usted quiera asignarlo, y eso usted lo va a ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si hago clic acá, usted puede ver este icono antes de la A y antes del 1, nos selecciona toda la hoja. En este caso, yo quiero aumentar el tamaño de la letra, pues lo hago en este icono de la grande o sencillamente acá, o digitando el número. Voy a cambiar el zoom de manera predeterminada, lo tenemos en un 100%, y si yo presiono el más, ya lo tengo en un 130%. Entonces, por ejemplo, me quedo en A1 y digo, esto es un texto. Escribo. Y no cabe. Aparentemente, visualmente nosotros vemos como que el texto abarca hasta la B. Más nosotros podemos ubicarnos. Vea que Excel toma diferentes formas de puntero dependiendo dónde usted esté. Y en eso hay que tener un poquito de cuidado. Solo ser un poquito cuidadoso. Su puntero predeterminado es esta cruz gruesa blanca. Si yo me ubico en el borde de una celda, por ejemplo, mi celda activa en este momento es la A2. Si yo me ubico en el borde, el puntero cambia a una flecha blanca con unas flechas negritas que apuntan a los cuatro lados. Esto lo que nos va a indicar es que podemos mover ese texto. Lo voy a hacer con este texto que ya tengo acá. Este puntero. Con este, solo hago clic y se selecciona la celda. Pero con este puntero, lo que hace es que me mueve el contenido de la celda para otro lugar. Este otro puntero, que es una flecha negra hacia abajo, lo que hace es seleccionarme toda la columna. Este mismo puntero de la flecha negra, pero que ahora está ubicado en las filas, lo que hace es seleccionar toda la fila. Ahora, este texto entonces, aparentemente no cabe en la columna, ¿sí? Y en cada letra, en cada número, entre letras y números, está la línea de división. Sobre esa línea de división, el puntero cambia a una barra vertical negra con doble flecha a la izquierda y derecha. Lo que indica es que o arrastro para hacerlo manualmente,
o presiono doble clic para que automáticamente se ajuste. Ahora, por ejemplo, lo voy a hacer de manera intencional, le voy a cambiar el ancho a la columna para que observe que de manera predeterminada el texto se alinea a la izquierda. Si yo ingreso un número, de manera intencional estoy haciendo que los números se pasen de la celda. Automáticamente se ajustó. De manera intencional estoy reduciendo el ancho de la columna, porque lo que hace con los números grandes es que automáticamente los deja en una forma exponencial. Aquí vemos que dice 1e más 10, pero en la barra de fórmula vemos exactamente el número que fue digitado. En este número de acá, o en este botón en el que podemos cambiar los formatos, está de manera predeterminada en general. Si yo le pongo número, observa eso. Observa esos numerales. Lo que está indicando que es un número que no cabe en el ancho de la columna. Entonces, como no cabe, me ubico sobre la línea que divide la letra, presiono doble clic y yo puedo ver el número completo que he digitado. Y como lo tengo en formato número, automáticamente le deja dos decimales. Pero en la barra de fórmulas lo deja como lo hemos ingresado. Voy a hacer más ancha la columna de manera intencional para que observe lo siguiente. De que cuando ingresamos números, automáticamente el número se alinea a la derecha. Y yo tengo que prestar atención cuando estoy ingresando datos a la celda. Porque de pronto, a esta altura ya estoy clara que los textos se alinean automáticamente a la izquierda y los números automáticamente a la derecha. Tengo que prestar atención a eso porque de pronto yo digo, voy a ingresar un número. 1, 2, 600, 300. Desde el momento que estoy ingresando ese número, hay un problema con ese número. Yo quise escribir 12.600.300. Esta no es una entrada válida para un número. Porque desde ese momento yo tengo que ver, el número no se alineó a la derecha. Quedó alineado a la izquierda, por lo tanto yo no voy a poder hacer nada matemáticamente con ese número. Hago esa aclaración porque en algunas computadoras, algunas veces los miles los trabajan con puntos y los decimales los trabajan con comas. Voy a quitarle un cero acá. Cosa que es válida. No sé cómo está acostumbrado a trabajar usted, pero usualmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar la coma como separador de miles y el punto como separador de decimales. Entonces, desde este momento, usted algunas veces puede decir, pero si el número ahí está correcto. Sí, el número está correcto. Son 12.600.30. Pero el formato de su computadora o de su equipo no es así. Entonces, desde el momento en que el número automáticamente no se alineó a la derecha, hay un problema y usted no va a poder hacer nada matemáticamente con ese número. Entonces, ok. Mejor ni le escribo la coma. Solo escribo el punto, ¿sí? Recomendación. Utilice, si usted tiene un teclado largo, que yo sí soy feliz con los teclados grandes de 110 teclas, o sea, para utilizar Excel son maravillosos. Hay unas laptops que no traen un teclado numérico aparte. Pero si usted tiene el teclado numérico aparte cuando está trabajando en Excel, utilice solo el teclado numérico que se encuentra a la derecha. Así usted va a saber
de que el punto que usted escriba ahí es el que le va a aceptar el CEP. Cuando usted tenga que ingresar números con miles y puntos, ingrese solamente el punto decimal y no ingrese la coma. 12.600.30. Ahora sí, el número se ha alineado a la derecha y con toda confianza yo sé que ese número voy a poder utilizarlo para cualquier operación aritmética que pueda hacer. Me regreso a la celda donde he ingresado el número y voy a esta pestañita donde tenemos la categoría. Esta es una manera, es como la más inmediata. Aquí en la categoría de número, a la par hay una pestañita, hay una flechita que dice formato de número. Y nos pregunta, ¿no encuentras lo que buscas? Descubre todas las opciones de formato de número. Presiona en esa pequeña flecha. Y puedo ir aquí a la categoría número que pude haber encontrado aquí también. Y aquí hay una muestra del número ingresado. ¿Cuántos decimales deseo? Yo solo lo dejé con un decimal porque acostumbramos a que si es punto 30, decimos nosotros es punto 3. A veces así que es como ya el lenguaje que entendimos. Pero si yo le digo, quiero un decimal, me lo va a dejar obviamente con punto 3. Quiero dos decimales, pues punto 30. Quiero cuatro decimales y allí les va mostrando cómo se va comportando el número. Usualmente dejamos dos decimales, generalmente cuando hablamos de dinero. Y aquí activo usar separador de miles y vea que en la muestra nosotros no escribimos la coma, sino que automáticamente le escribimos. Y esa es una de las recomendaciones. Si son miles, no escriba la coma. No vaya a ser que después tenga que hacer doble trabajo. Mejor haga esto. Ahora, si hay decimales, sí, escribamos el punto y presionamos aceptar. Cuando tengamos que ingresar dinero, tampoco escribamos nosotros el signo de dólar. $100. Ok, aquí automáticamente me lo tomó y qué suerte. Por ejemplo, esto menos esto. Ok, qué suerte que me lo tomó. Pero si, por ejemplo, yo aquí intencionalmente le digo texto, ya usted ya sabe ese comportamiento. No escribimos nosotros el signo de dólar, sino que lo voy a llevar a general, que es como usualmente o número o moneda de una. O le quito el formato. Entonces, nosotros, aquí está el icono de formato de número de contabilidad para que nosotros no tengamos que escribir el signo de dólar, sino que tengamos que aplicarlo. Porque esos son algunos problemas que posteriormente nos podemos encontrar cuando ya tengamos que efectuar operaciones aritméticas. Muy bien, me voy a quedar hasta acá porque tenemos otros grupos que continuar. Así que les agradezco muchísimo su asistencia en este día y les espero mañana a las 7 de la noche. Mucho gusto, que tengan feliz noche. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.